señor. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Magazine Informales, el primer programa que vamos a tener en la larga cadena seguramente de éxitos. Esperemos. Esperemos que nos vaya bien. William Martínez con nosotros, bienvenido. Vamos a tener muchísimo de qué hablar. Empezamos con algo que me llamó muchísimo la atención cuando la producción me hizo la propuesta, estuve totalmente de acuerdo. Estaremos hablando de los trabajos que se realizan, los empleos, las profesiones que se realizan en Plaza de Mayo. Pienso que es un digno homenaje para los diferentes argentinos o no argentinos que laburan ahí. Sí, uno mucho pasa por la Plaza de Mayo, por su trabajo, por su escuela y realmente no presta atención a lo que pasa ahí en la Plaza de Mayo en sí. Y bueno, hoy vamos a tratar de prestarle atención a aquellos oficios que se dedican y que trabajan en sí físicamente en Plaza de Mayo, ¿no? Le dimos ya y lo dieron a la bienvenida a nuestro DJ. DJ Guaco, ahí. Vamos, todavía con nuestro DJ va a estar obviamente musicalizando. Un aplauso para él, por favor. Gracias a la tribuna que nos acompaña, que nos ovacionó. Gracias a la tribuna. Gracias. Ahí estamos. Vamos a tener, por supuesto, un poquito de comida. Vamos a meternos en el arte culinario para... Vamos a meternos qué cocinar en la primera cita. Algo que... Para aquellos que cocinan... A algunos se le complica. A algunos se le complica. Sí, el delivery no es buena... A las mujeres pienso yo que no les cae muy bien. Y yo creo que no está bien salir con un delivery en la primera cita. Desde el punto de vista, no. Vamos a bailar salsa también, una sección especial que tenemos para el final del programa. Pero primero vamos al móvil. Primero vamos al móvil, por supuesto, nos metemos en Plaza de Mayo. ¿Y qué es lo que hace la gente que vive y que vive de la Plaza de Mayo? Adelante, por favor. Thank you.
Muy bien, señores, agradecemos a Javier Capelli que nos hizo la nota muy interesante. Ya hablamos de los oficios que se desarrollan en Plaza de Mayo. Aprendimos bastante, de algo que generalmente no vemos, Julián. Bueno, tenemos, como habíamos prometido en el inicio del programa, el momento culinario con un invitado especial. Acá le damos un fuerte aplauso. Tenemos entonces a Eric del Valle. Un aplauso. Y como lo habíamos adelantado en el principio del programa, vamos a tratar de cocinar algo para la primera cita, algo que a muchos de los que cocinan en la primera cita nos tiene un poco a mal traer. Nosotros decíamos al principio, delivery no. Delivery no. No, eso está completamente contraindicado. Ok, buenísimo. También, esto normalmente en esta cultura un poco machista, los hombres no cocinan y no saben cocinar. Acá tenemos un ejemplo de un chef y que nos diga a esos hombres que no saben cocinar mucho, que puede hacer para conquistar a esa mujer que tanto desea. Suma positivo cocinar, suponemos, ¿no? Digo, claro, un hombre siempre puede deslumbrar a una mujer que cocina bien. Muchísimo. Siempre, eso es muy importante. Bueno, primero describinos lo que tenemos en la mesa. Yo vi el vino primero, después con el resto. Claro, de perfecto. Bueno, miren, lo más importante acá son los fideos. El hombre que no sepa hacer fideos, no se puede concebir. Lo que tiene de especial esto es que son fideos de quinoa, son más light o más sanos, por decirlo así. Y es algo que a las mujeres les interesa mucho, sobre todo lo light y lo sano. Uh-huh. Y sobre todo vemos que es una buena impresión, sí, que el hombre se ocupe de buscar una pasta acorde a la situación. Es decir, claro, es muy fácil ir al automercado, agarrar cualquier pasta y prepararla. Acá estamos preparando una pasta de quinoa. De quinoa que es a base de vitaminas y de extractos vegetales que no son tan pesados como puede ser una pasta normal o unos fideos normales. Perdón, fideos largos entonces no es recomendable para la primera cita. Mejor no, estos son como una especie de tirabuzón, claro, una cosa así. Simplemente con el tenedor comerlo fácilmente. Okay. Bueno, presentarlo siempre con vegetales es la mejor opción por la misma onda light que venimos llevando. O sea, siempre hay que tener un cuchillo, hay que cortar algo. Para cocinar siempre hay que cortar algo. Sí. Ahí hay, no sé, ají y... Sí, bueno, acá tenemos brócoli, tenemos morrones rojos, tomatitos cherry. Y consiste en cortar todo muy, muy, muy prolijo, muy pequeñito. Y saltearlo con un poquito de aceite en una sartén, obviamente. Y luego incorporar la pasta ya precocida. Uh-huh. La pasamos por... Yo leí hace poco que a las mujeres también hay que atacarlas por todos los sentidos. Es decir, acá estamos atacando a la mujer con diferentes colores. Vemos morrón rojo, brócoli con el verde, los tomaticos ahí que brillan un poquito. Eso siempre, también está pensado. Siempre el color en los platos, siempre, mientras más llamativo sea el plato, siempre va a ser mucho mejor. Va a ser más interesante y más en esta onda que es la primera cita, que lo que se quiere es quedar bien. Y es incómoda siempre la primera cita, siempre tener algo innovador suma muchísimo. Claro, siempre romper el hielo. ¿Esto considerado una comida liviana y para una primera cita siempre es mejor tener comidas livianas entonces? Sí, porque es la primera impresión y encima... las mujeres son, como les dije antes, muy detallistas, muy onda light, muy onda saludable siempre. Sí, no es recomendable venir con un mondongo en la primera cita porque va a quedar mal. No. Aunque sea lo único que sepa cocinar. Exactamente. Está bien. Y bueno, ahí tenemos en el plato un par de ingredientes más. Sí, acá tenemos el postre también muy fresco, es a base de leche, crema de leche. ¿Cuál es el nombre? Paracota, es un postre italiano. Se trata de hidratar con gelatina la crema de leche y la leche y posteriormente llevar a fuego y cuando rompe el hervor se retira del fuego directamente y se coloca en el envase, puede ser una copa, puede ser en este caso en envases en donde desmoldas y simplemente
en platas. Capaz en este caso sí se puede meter un delivery, pero callado. O sea, es capaz, sí, uno sí, puede sí, como que sí, ocultar la situación sí, con sí, el plato sí, principal preparándolo uno mismo, pero acá creo que ya lleva un poquito más de dificultad preparar el postre. Ya lo vemos complicado ya el postre. Sí, un poquito complicado. Vamos a tener que practicar un poquito más. Y bueno, siempre para acompañar un poquito de sirope, de frutilla, que se simplemente agarras la, compras la mermelada de frutilla, la hidratas con un poquito de agua y se le agrega un poco más arriba. Igual al momento de presentar ese postre se tiene que mentir un poquito, no vas a decir que es gelatina, no, hidratada ni nada, sino tiene que un proceso mucho más largo, ¿no? Me imagino. Me va quedando, ¿no? Siempre al costado, decorar, los chefs ponen siempre algo al costadito, ¿no? Como claro, sí, es algo sutil. Queda como sutil, mejor. Y es adorno, también podemos agregarle un poquito, una mentita, más color a lo que venimos hablando. Siempre, mientras más colores, más llamativo, más interesante y mejor. Y el tema de la bebida, ¿cómo nos conviene vino tinto, vino blanco? Bueno, en ese aspecto, siempre el vino tinto, vino blanco, siempre va el cliché de que antes se decía que el pescado con vino blanco y carne con vino tinto, eso se perdió. Ya en la actualidad es vino blanco o vino tinto, dependiendo del gusto de cada quien. Bueno, Eric, muchísimas gracias por estar acá y por darnos a todos los hombres, en este caso, estos tips para poder conquistar a esa mujer deseada. No, gracias. Y esto será espectacular. En el corte seguramente algo agarraremos de eso. Y un aplauso para Eric, por favor. Mandamos al corte. Ya. ¿Cómo sí? Los dos leemos. ¿Por? Volvemos después del primer tape, ¿no? Sí. ¿Esta es una película? Sí, aparte de la primera. No, esta es la segunda. Sí, la primera es mía. ¿Qué tengo? Si quieres lo bajo un poquito más para acá. Déjame que cierre, ¿eh? Ya ahí nos metemos en todo.
Muy bien, señores, seguimos. Ya tuvimos, cocinamos. Y ahora nos podríamos meter en el terreno de las películas y nos metemos y seguimos en el mundo de la cita. Es una buena combinación, todo tiene su caminito. Vamos entonces a estar presentando las películas de los estrenos que tenemos, que tuvimos el día de ayer, el día jueves. Vamos a estar viendo entonces la primera, que tiene que ver con la nueva película de Tarantino. Si bien no va a ser director, no es el director, está en el staff de los productores. Y ahí tenemos entonces las imágenes de la película. Muy bien, señores, la primera película entonces tenemos El hombre de los puños de hierro. Como habíamos dicho, una película de Quentin Tarantino luego del éxito y multinominada del año pasado, Django Unchained, Django sin cadenas. Esta es una película que trata de aventura y acción inspirada en los clásicos del Kung Fu. Como siempre nos tiene acostumbrado Tarantino, siempre se mete con las artes marciales, con temáticas orientales. Cuenta la épica historia de un grupo de guerreros, un clan de asesinos y un solitario forestero en la China del siglo XIX, a lo que no les quedará más remedio que hacer fuerza común si quieren acabar con el traidor que quieren deshacerse de todos ellos. Desde su llegada al pueblo de la selva, en China, el herrero se ve obligado a elaborar sofisticadas herramientas de destrucción para diferentes facciones tribales. Como siempre, Tarantino, y luego repetimos de Kill Bill, allá en una película del año 2000, entonces, y protagonizada por Russell Crowe. Tiene nuestra primera película del día de hoy y vamos a estar viéndola muy atentamente. Es un director conocido, buenos actores, y vamos a ver qué nos trae entre manos Tarantino. Soy el trabajo. Interesante película. Esto es siempre Tarantino presentándonos. Seguimos entonces con la segunda película. En este caso se llama Solo para dos. Veíamos que había encarcelado. Se presenta. Mi mujer me dijo. Se presenta. Luna de miel con la isla de Margarita, mi país. Que lo trata la historia de una. De una muchacha. Una bruja. De una muchacha. En este momento vemos al que es el protagonista de esta película. Esto es en las paradisíacas playas de Margarita. Estos serían los dos protagonistas de la. ¿Qué pasó? Muy bien, señores, estamos entonces con los estrenos del día de hoy. Vamos a ir al segundo corte del día de hoy y vamos a volver con mucho más de nuestro programa. ¿Qué pasó? ¿Los aplausos? Ah, no se escuchaba. Pero vamos a volver a hacerlo. No, ¿no? No, tiene que hablar con la gente. Preguntale si se escucha el micrófono. La persona sería más fácil. Dice que no funciona. No. Bueno, es el 3, ¿no? Lion. Me lo saco. A ver, espera, porque. No, déjatelo. Es el 3, micrófono 3, ese que no anda. Ah, justo para ahí, mira para acá. Está ahí. ¿Cómo es este techo? ¿Este piso? ¿Qué hacemos? Pero igual lo ¿Cambiaste el micrófono? Pero para, ¿no tenías tu sección? No, pues hay que sacar esto. Esto ponela ahí. No, ey, la mesa blanca ponela ahí, saca eso. Por eso. Vaya, mujer. Che, ¿cómo es?
La peli. Él. ¿Acá? ¿Pero qué? Tú, viene la cámara, nosotros presentamos la sección. ¿Cómo es la historia? No, no, presenta, che, escúchame. Hagamos la cámara acá, presentamos nosotros y eso ya. Sí, mira, nosotros acá entonces. Sí, sí, mira acá. Lion, siéntese. ¿Quién es el de los micrófonos? No, señor, micrófono. El micrófono, tenemos acá. Yo me voy a quedar luego porque esto no funciona, así que trato de no moverme, así que... Y de no preguntarte nada. O sea, yo voy a acercarme cuando ellos me digan por si esto funciona. Pero de resto, igual no sé si la presentación se va a hacer porque estamos medio cortos de tiempo. ¿Vos vas a estar parado acá? Eso es lo que voy a preguntar. Sí, este es el nuevo. Pero lo que quiero es que lo pruebes, marico. Ah, lo ponemos, pero... ¿Anda o no anda? Estamos esperando. Me parece que tenés que poner un poco más cerca porque te va a hacer pensar. Ey, ustedes cuando presentan a ellos, se corren para allá. Sí, sí. Ey. Cuando ellos presentan, vienen para acá y cuando en la parte de que practicas, lo hacen acá, en este sector. ¿Me parece? O sea que. Ellos ya no van a entrar acá. Yo cuando termino de hablar, ¿qué hace la cámara? ¿Me muevo? No, acá, en este sector. La cámara se mueve. Y cuando pasa, cuando tengo que ir a bailar, ¿qué hace? Ese sería el plano general. Se va a tomar eso y venís para acá. Siempre filmando, ¿no? La cámara. Igual. Sí, claro. ¿Y qué hago? ¿El micrófono luego acá? Exacto. ¿Te queda medio mal? Prueba el micro. Hola. ¿El mío? Hola. ¿Tiene el micrófono? Sí, anda, pero... Mal. Dale, vas para allá. ¿Ahí? Claro. Ah, ese es el tema. Madre, yo cuando me dijeron no entendía nada. No, digamos, ¿sabes? Pero no entendía nada. Qué feo es. Che, cuando pasamos a hablar, ¿cómo explica ella? Porque no tiene micrófono. ¿Vos le pones el micrófono? ¿Y bailando qué? No, no, no. No, va a cantar. Después yo te voy a agarrar el micrófono. Retémosle si quiere. Sí. Alejandra. Empezamos con la pasta, ahora pasamos con la salsa. Pero la salsa de bailar. Una noche completa igual. Bastante completa. Tenemos todos los condimentos entonces para poder pasar una buena noche. Y ahora vamos a tener entonces a Leandro León con nuestra sección especial, Bailando con León. A ver cómo le va al muchacho. Así es, vamos a arrancar con esta sección de música, como siempre hacemos los viernes antes del fin de semana. Hoy tenemos a nuestra invitada Alejandra, 22 años, venezolana ella, que nos va a enseñar un poquito a bailar salsa. Vamos a ver, vamos a mover el cuerpo, vamos a ver cómo nos movemos el boliche este fin de semana. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Vamos a hablar un poquito, ¿hace cuánto estás en Argentina? Un año exactamente, y ¿cómo te recibió la gente argentina? ¿Cómo ves vos a la ciudad argentina, Buenos Aires? Bueno, muy linda, en verdad, me encanta el clima, en mi país no tengo estaciones, me gusta el tema de las estaciones, la estructura, hermosa, extraño la playa, indudablemente, y la salsa. He encontrado muy pocos lugares para bailar salsa, los he buscado, pero bueno, me gusta Argentina. ¿Esos lugares hay bastantes por acá, por la ciudad de Buenos Aires? Más o menos, por las zonas del Abasto Shopping, en,
he encontrado bastantes, pero no tanto como, digamos, puede ver en Caracas. Digamos, la salsa es como el tango de acá. También vos sos, das clases, puede ser, sos profesora, tengo entendido. ¿En dónde es eso? Sí, en estos momentos doy 4 clases a la semana. Los sábados en un gym en Agüero, Paraguay. Los martes en un estudio de danza. Y lunes y miércoles doy justo para Abasto, Shopping. ¿Cómo es el tema de el hombre y la salsa? ¿Cómo? Porque quizás el hombre, la mujer tiene más facilidad. ¿Cómo hay muchos hombres? ¿Cómo se adaptan? Bueno, es complicado. De las personas que he dado clase acá o que estoy dando clase ahorita, las que mejor agarran son las mujeres. Los hombres les cuesta un poquito. La salsa en verdad es complicada. El 1, 2, 3, 5, 6, 7 les cuesta. Pero bueno, sí, ciertamente los hombres les cuesta un poquito más que las mujeres, pero ahí van. Lo importante es dejar soltar las caderas y escuchar la música. Bueno, no sé si podemos dar unos pasos de baile ahora. ¿Cuáles son los pasos principales? No sé si me puedes enseñar, me toma la cámara. Arriba, arriba. Vamos. Bueno, en primero tengo que situarlos en la cuenta de salsa. Existen 3 cuentas, un 1, un 2, un 6. Aquí vamos a bailar un 1 porque es lo más fácil. ¿Sí? El paso básico de salsa, que es un 1, comienza con el pie izquierdo. ¿Quieres que hacerlo con mix? Sí, sí, sí. El izquierdo va hacia adelante y yo te voy a ir juntando. ¿Sí? Sería este. Miren, enfócame los pies. 1, 2, 3, 5, 6, 7, adelante, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, en otra vez. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora sí, tenemos un poquito de polvo. Hacer esto un poco más, pero al ritmo. Ah, bueno. ¿Está preparado? Bueno, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Vas a bailar conmigo? ¡Vamos a bailar bien! ¡A bailar! Igual tienes que darle clases al señor y al señor. Ok, yo me pongo. Nos vemos la próxima semana con muchos más Magazine Informales. Gracias a todos. Vamos, showtime.